Amigos, bienvenidos a este espacio técnico especializado que les brinda el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú, la Hora del Ingeniero. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Cristian, y bienvenidos a la Hora del Ingeniero. A continuación, revisemos los titulares. En nuestro segmento, el Colegio de Ingenieros del Perú te informa, presentaremos algunas actividades de representación donde estuvo presente nuestro decano departamental, el ingeniero Enrique Saloma González. Asimismo, presentaremos un breve informe acerca de la reunión que sostuvo el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, con los diferentes capítulos de ingeniería de nuestro Consejo Departamental. Los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Agronómica de la UNSAC visitaron esta semana las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Cusco. Hoy les presentaremos un reportaje acerca del Club Deportivo de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, actual subcampeón de la Liga Provincial de la Copa Perú. Y en nuestro segmento Eventos, el pasado 1 de julio, se dio inicio a los cursos de especialización de IEPI y el capítulo de mecánica, denominado Neumática, Hidráulica, Automatización y Vibraciones en Máquinas y Equipos Industriales. Esa semana estuvo presente en nuestra ciudad el PhD del Instituto Tecnológico de Massachusetts y además doctor en emérito de la Universidad de Virginia de los Estados Unidos de América. Nos referimos al doctor Richard Miskat. Él nos ofreció dos conferencias magistrales en nuestro local institucional de urbanización Santa Mónica. Y en nuestro segmento Actualidad, de nuestro decano departamental, el ingeniero Enrique Saloma González, compartió el proyecto Transporte Sostenible para el Cusco a través de los diferentes medios de comunicación. Y en nuestro segmento, el ingeniero de la semana, presentaremos un homenaje a uno de nuestros pasdecanos del año 1976. Nos referimos al ingeniero químico Orestes Villafuerte Romero. A continuación presentaremos el resumen de las actividades realizadas por el Consejo Departamental Cusco esta semana desde el espacio institucional como académico. Veamos el siguiente informe. Esta semana, nuestro decano departamental ingeniero Enrique Saloma estuvo presente en la ceremonia de asunción de mando del nuevo rector de la Universidad Andina del Cusco, doctor Emeterio Mendoza. Este acto protocolar se desarrolló en la ciudad universitaria de la mencionada Casa de Estudios Superiores. Quiero comenzar esta intervención especial como nueva autoridad universitaria, agradeciendo a Dios sobre todas las cosas, a los estamentos universitarios y a quienes confiaron en mi persona esta gran responsabilidad. Les digo que seré un soldado indesmayable en la lucha y la búsqueda de nuevos rumbos positivos y proactivos. Nuestro pasdecano de la gestión 1990-91, ingeniero Carlos Valencia, visitó a nuestro decano departamental con el objetivo de tratar asuntos de carácter institucional. Dicha reunión se desarrolló en el local del Colegio de Ingenieros del Cusco de la urbanización La Arapa. En reunión convocada por nuestro vicedecano y director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, ingeniero Carlos Vaca, esta semana se desarrolló la reunión preparatoria y de coordinación para el evento académico denominado Jueves de IEPI, el cual se realizará cada semana y estará a cargo de los diferentes capítulos de ingeniería y de las comisiones técnicas de trabajo del Colegio de Ingenieros del Cusco.
Dichas coordinaciones se desarrollarán con el fin de motivar la capacitación en las diversas áreas de la ingeniería que alcance a los miembros colegiados de nuestra institución, estudiantes y relacionados a la profesión de la ingeniería. Los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco esta semana visitaron las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Cusco con el fin de conocer la estructura organizativa de nuestra orden profesional y también las diversas actividades desarrolladas por el capítulo de Ingenieros Agrónomos del Colegio de Ingenieros del Cusco presidido por el ingeniero Rigoberto Estrada Zúñiga. Veamos a continuación el siguiente informe. Los estudiantes de la carrera profesional de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco visitaron las instalaciones de su futura casa profesional, el Colegio de Ingenieros del Cusco. Los futuros profesionales de ingeniería tuvieron la oportunidad de conocer la historia y organización del Colegio de Ingenieros a nivel nacional como regional, así como las actividades y logros conseguidos por el capítulo de Ingenieros Agrónomos en la primera mitad del presente año. Nuestro estatuto. El estatuto es el ente rector de nuestra orden profesional. En aquí están estipuladas todas las normativas administrativas, como de órganos de gobierno, órganos deontológicos, etcétera, que conforman nuestra orden profesional. En breve les vamos a alcanzar este documento normativo, que también se los van a dar en el momento que ustedes se colegien en nuestra institución. Está aquí presente también el ingeniero Augusto Flores Zavala. Él es miembro del Tribunal Departamental de Ética, que durante también esta presentación les voy a exponer algunas casuísticas y también la organización de nuestro tribunal. Ya. Muchas gracias por estar aquí presentes. El Colegio de Ingenieros del Perú Jóvenes es una persona jurídica de derecho público. El Consejo Nacional sería como el Poder Ejecutivo, ¿no? El Presidente de la República, sus vicepresidentes, etcétera, ¿no? Y en cada región, en cada departamento, existe una asamblea departamental, un consejo departamental y los capítulos de ingeniería. Por ejemplo, en Cusco tenemos nosotros una asamblea departamental conformada por 20 ingenieros. Si ustedes se fijan en el estatuto del colegio, lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestra estructura organizativa, tenemos un decano nacional, tenemos un vicedecano nacional, un secretario general también, un director tesorero, un director prosecretario, un director protesorero. Lo conforman 6 personas. De igual manera, nuestros visitantes recibieron una breve charla de parte del miembro del Tribunal Departamental de Ética de nuestro Consejo Departamental, ingeniero Augusto Flores. En un diario aparece toda la corrupción de los ingenieros. Toda la corrupción del ingeniero. El ingeniero, ¿alguna vez van a leer que el contador fulano, que el economista tal, o que el administrador esté inscrito de una corrupción? No. No vamos a leer. Pero sí vamos a ver que al ingeniero, dale, dale. A todos los ingenieros los agarran y la situación está en la corrupción. Y a veces tienen razón. Porque somos los únicos responsables en la cuestión de agronomía, en lo cuando piden ustedes, cuando estén trabajando, necesitamos 2 toneladas de papa para semilla, de quina para esto, para aquello. Pero Juan López, esto léanlo. Aunque el estatuto, van a necesitar ustedes más tarde. Pero el código, léanlo, por lo menos, con un poco de cultura. Yo les voy a pedir como padre de familia que ustedes lean esto. Para que más tarde no estén llorando cuando ustedes cometan algo sobre la profesión. El código deontológico es netamente para poder sancionar aquellas faltas a la profesión. No son faltas a las que, si nosotros vamos a encontrar una corrupción, la corrupción lo hará pues el Poder Judicial, la Fiscalía. Pero acá nosotros sancionamos lo ético, la formación del profesional. Nosotros no estamos viendo la cuestión de que si ustedes agarraron, que por eso se consiguieron 2.000, 3.000 soles y que venga el Estado y diga, háganlo devolver. No, esa no es nuestra función. El código deontológico es netamente para la cuestión
para las funciones profesionales. A continuación, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la oficina del capítulo de agronomía, la cual está presidida por el ingeniero Rigoberto Estrada Zúñiga. Posteriormente, conocieron el área de producción audiovisual de la Hora del Ingeniero y las instalaciones que están al servicio del colegiado, como son la cancha de gras sintético y el salón de uso múltiple. Finalmente, se compartió con nuestros visitantes el video del segmento El Ingeniero de la Semana, de la Hora del Ingeniero, en la que se rindió un homenaje al ingeniero agrónomo David Chávez González. Asimismo, recibieron un presente de parte de nuestro ente deontológico. Cabe destacar que esta fue la tercera visita de estudiantes de ingeniería en nuestra orden profesional, para lo cual invitamos a los docentes de las carreras de ingeniería de las diferentes universidades con el fin de que sus estudiantes puedan conocer desde ya algunos aspectos de su futura casa profesional, el Colegio de Ingenieros del Cusco. Esta semana se jugó la final de la etapa provincial del Cusco del campeonato de la Copa Perú. Este encuentro deportivo fue entre el Deportivo Garcilaso y el representativo de Ingeniería Civil. Este último es un equipo formado por ingenieros y futuros ingenieros que por amor a la camiseta se dan íntegros al club de sus amores. Veamos el siguiente informe. Jugadores, hermanos, compañeros que tienen una identificación, un amor a la camiseta increíble, ¿no? Y eso hace que el trabajo sea más fácil, a pesar de entrenar en estas condiciones que tú estás viendo, y ellos le meten todo, le meten todas las ganas posibles, el esfuerzo, el tiempo, la calidad, entonces es demasiado sencillo para poder trabajar y lograr algunos objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Lo más difícil que hemos podido obtener es hacer que esto sea posible, ¿no? Los jugadores vienen acá, hacen el entrenamiento, llegan las fechas de los partidos, tenemos que llevar muchas cosas, ¿no? El agua, preparar el arbitraje, conseguir el escenario, hacer posible que cada encuentro se lleve a cabo, ¿no? Y como estudiantes, no contamos con todos los recursos que exigen, ¿no? Para poder hacer todo esto, ¿no? Y es algo para nosotros muy difícil. El pilar fundamental es la familia. Nosotros siempre recalcamos eso con los jugadores y es por eso que hasta ahora, yo sé que a ellos les han ofrecido de repente participar en otros clubes, pero se están quedando por ese mismo hecho, de que sean familia, de que seamos amigos. Y ahí estamos, se entrena como se ve de repente a mis espaldas en el estadio universitario de la universidad, entonces no estamos muy con todas las cosas a la mano, ¿no? No tenemos las facilidades, pero siempre luchamos, creo que todo esfuerzo es bien pagado. Afuera será la pena y el dolor. Y ya...
sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dan alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Alegría a mi corazón y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya de la Copa Perú, se trata de Yosimar. Diego Molina, integrante de Ingeniería Civil. Como usted ha jugado más tranquilo, el mejor jugador de la cancha de este certamen de Campeonato 2016, para que siga jugando con esa tranquilidad y que siga adelante. La más que es la de la Liga Provincial del Cusco. Bueno, era un partido importante, ¿no? Nos jugábamos la final. Bueno, todos somos, más que un equipo, somos una familia y queríamos lograr algo grande, por lo menos salir campeón, pero no se pudo. Pero no rindimos, pues. A retroceder nunca, rendirse jamás, como dice. Que sigan apoyándonos, este equipo no se va a rendir jamás. Hemos tenido una derrota, pero estamos para más. No, no es un equipo chico tampoco, ¿no? Muchas veces. Que vive Ingeniería Civil. Distinguimos al director técnico, al orientador técnico de Velación, de la etapa provincial de la Copa Perú, y de los colores Granate, Oguinda y Blanco, en Ingeniería Civil, el profesor Cristian Mazatera. Copa Tiempo para recibir el subcampeón. La compañera de Portugal de Brasil en la etapa departamental de la Copa Perú. Portugal en todo el año, no solamente en la etapa provincial. Si te ha visto tu trabajo desde la etapa distrital, yo creo que tienes un merecido ahora subcampeonato y esperemos que lo vives y sigas trabajando de una manera en la etapa departamental. Señor Ortega, mejor entrenador. Ahí está Cristian Mazatera, ya tiene recorrido. Sí, no, ya hemos pasado, ¿no? El tema de este partido ha sido para definir el campeón, subcampeón, para más el tema de llaves. Pero bueno, ya estamos, hemos demostrado que jugamos, que tenemos el balón. Nos faltó un tema de apoyo para nosotros, pero bueno, esas cosas dan para crecer más, para hacernos más fuertes. Y esperar nomás los rivales que vienen, ¿no? En primer lugar, agradecer bastante por el apoyo, no solamente del partido, sino de todos, de todos. De todos y de todos los partidos. Y a partir de eso, que nos sigan apoyando, que confíen en nosotros, que vamos a poder hacer bien las cosas. Así es. No solo expectando, sino ayudando, apoyando a los dos equipos representantes de la provincia del Cusco, como es el Deportivo Garcilaso, y por sobre todo Ingeniería Civil, que es nuestro equipo, es el equipo de nuestro alma mater, que es la facultad. Hemos sido jugadores del equipo, ahora hay que ayudar desde el otro
en la otra orilla. Estos muchachos se merecen todo el apoyo necesario, no solo del gobierno regional, sino de todos los ingenieros civiles del Cusco que hemos sudado alguna vez la granate. Así que, expectando este partido que está muy bonito, además, seguramente en el segundo tiempo vienen más goles. Vemos la calidad deportiva de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, quienes con garra, dignidad y voluntad están sacando a relucir todas las ganas de lo que es un joven y futuro ingeniero. Creemos que esa es la forma de educar, porque el deporte va paralelo al estudio. El Colegio de Ingenieros, básicamente los ingenieros civiles, nos hemos dado una cita en este momento, darnos un baño de juventud, un baño de deporte, y vemos que hay bastante garra y las ganas de ingeniería civil de ser campeones una vez más. Afuera se irá la pena y el dolor, y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán, y ya, ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad. Mi corazón es lo único que te pido, al menos hoy, y dale alegría, alegría a mi corazón, y que se enciendan las luces de este amor, y ya. ¿Cómo se transforma el aire del lugar? Y ya verás que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo. Los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Ingenieros, somos desafío, somos compromiso, lo posible de lo imposible, porque el futuro
nace de la mezcla de la ciencia y nuestros sueños. Nuestro instinto de superación al servicio de todos. 54 años, Colegio de Ingenieros del Perú. Ingenieros, desafiando el mañana. En nuestro segmento, La Ingeniería en el Mundo, presentaremos un tema muy importante. Es un informe dedicado a la construcción de la carretera más peligrosa del mundo. Esta está ubicada en Noruega. Los invitamos a acompañarnos en el siguiente informe, La Ingeniería en el Mundo. La carretera más peligrosa del mundo. Ubicada en Noruega, esta carretera parece la rampa de lanzamiento de una nave espacial, pero en realidad se trata de un puente que se ubica a lo largo de la carretera costera atlántica que recorre Noruega de norte a sur. Si bien se busca caminos perfectos, muchas veces la orografía no permite que sean rectos y planos, por lo que las curvas cerradas pendientes acompañan a los trazos de asfalto. Este tipo de carreteras son muy peligrosas debido a que los acantilados están presentes durante el recorrido. Un mínimo descuido al volante o una falla mecánica puede ser fatal. Desde 1909 se han formulado planes para conectar la isla con el continente, pero el mar siempre ha sido un duro enemigo. Todos los huracanes trataron de impedir la construcción de esa carretera, pero desde 1989 ya es posible. Situado en el condado de More, en Noruega, la carretera del Atlántico es la parte de Noruega de la carretera nacional 64, que conecta la isla de Averøy a Bevang. La carretera conecta las ciudades de Molde y Kristiansund. La carretera del Atlántico es una bonita carretera que va saltando de isla en isla mediante puentes y durante un trayecto de 9 kilómetros con unos paisajes alucinantes. Las obras de construcción de la carretera se iniciaron el 1 de agosto de 1983. La apertura fue el 7 de julio de 1989. Durante este periodo no hubo menos de 12 huracanes en la zona. Los 8,3 kilómetros de largo de esta singular carretera están construidos sobre varias islas o islotes y es atravesada por varios puentes y 8 vertederos. Esta única carretera que lleva a cabo hasta el punto más alejado donde la Tierra termina y comienza el océano, y una vez allí la majestad infinita del océano le proporcionará una vista que nunca olvidará. Admirable obra de ingeniería para dominar la accidentada geografía del país y no siempre dócil naturaleza. Esta carretera es el más largo y espectacular de ellos, elevándose durante 260 metros en un voladizo imposible sobre las frías y furiosas aguas del mar de Noruega, donde los días de tempestad, las olas salpican a los vehículos y el viento les hace temblar de forma amenazadora. No es de extrañar, pues, que el puente se haya ganado merecidamente el título de la construcción noruega del siglo. Su originalidad y atrevimiento le aseguran un gran número de visitantes cada año, convirtiendo a esta carretera panorámica en la segunda más famosa del país. Sin duda alguna, una de las carreteras más peligrosas y más hermosas del mundo, increíble hasta donde llegue el ingenio y la perseverancia del hombre. El
capítulo de mecánica y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería esta semana comenzaron el curso denominado Neumática Hidráulica Automatización y Vibraciones en Máquinas y Equipos Industriales, el mismo que se extenderá hasta el mes de agosto, que cuenta con docentes de alta calidad académica. A continuación, veamos el siguiente informe. El pasado 1 de julio se dio inicio al curso de especialización Neumática, Hidráulica, Automatización y Vibraciones en Máquinas y Equipos Industriales, promovido por el Capítulo de Ingeniería Mecánica del Colegio de Ingenieros del Cusco, a través del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI de nuestro Consejo Departamental. En este primer módulo, que se extenderá hasta el 9 de julio, se está tratando el tema de vibraciones mecánicas en máquinas y equipos industriales, el cual está a cargo del doctor en ingeniería Jorge Alencastre Miranda, quien es docente principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y desempeñó su vida profesional en el viejo continente de Europa. Este parámetro, este parámetro X, que varía en el tiempo, listo. Pues una ecuación, vamos a decir, ecuaciones ordinarias significa que los parámetros van a depender de un solo parámetro, que es en el tiempo. Eso es. Entonces, ecuaciones ordinarias. Esto de acá, observamos esto, esto va de acá hacia acá. Primero tenemos que ir a esta posición, ¿no es cierto? Y luego ver esto de acá. Entonces, este desplazamiento dependerá en qué parte nos encontremos. Si nos encontramos acá, en el extremo, ¿no es cierto? Dependerá de la posición. Este parámetro, este desplazamiento B, dependerá del parámetro X y dependerá del tiempo, ¿sí o no? Nota la masa acá. ¿Qué cosa observan? Observan que toda la viga vibra, ¿sí o no? ¿Y dónde está la rigidez acá? En todo. En todo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este sistema y este sistema de acá? Este es un sistema que se le llama discreto y este es un sistema con... ¿Sí? Se llama discreto y un sistema continuo. La mayoría de los sistemas siempre son continuos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas se resuelven con sistemas discretos, porque es una buena aproximación, ¿no es cierto? Porque un ingeniero, nadie te pone a estudiar esto, es complicadísimo, ¿no? Desde el punto de vista de cómo vamos a trabajar esto de acá, las ecuaciones y toda la parafernalia que tenemos que hacer es mucho más complicada. Este sistema es mucho más fácil. Pero sin embargo, este sistema yo también lo puedo llevar a un sistema equivalente, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo le pusiera una masa acá? Más masa acá. Entonces podría despreciar la masa y decir solamente la rigidez del resorte, ¿sí o no? Cabe destacar que este curso de especialización consta de 3 módulos y se desarrollará hasta el 13 de agosto, y la finalización de cada módulo se entregará un certificado del tema correspondiente por 26 horas lectivas, y al final de los 3 módulos se rendirá un examen, el cual dará derecho a recibir un certificado de 80 horas lectivas de especialización en neumática, hidráulica, automatización y vibraciones en máquinas y equipos industriales. El último viernes, el 1 de julio, estuvo presente en nuestra ciudad del Cusco un especialista de reconocida trayectoria mundial. Nos referimos al doctor Richard Miskat. Él es PhD del Instituto Tecnológico de Massachusetts y también doctor en emérito de la Universidad de Virginia de los Estados Unidos de América. Él nos ha ofrecido 2 conferencias magistrales en nuestro local ubicado en Urbanización Santa Mónica. A continuación, el resumen de estas conferencias. El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI del Colegio de Ingenieros del Cusco, con el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, desarrollaron las conferencias magistrales Incamisana, obra maestra de la ingeniería hidráulica Inca, y Sacsayhuamán, nuevos avances en las investigaciones sobre sistemas de drenaje. Dichas conferencias se llevaron a cabo en el auditorio de nuestro Consejo Departamental en la Urbanización Santa Mónica. Dicho evento académico fue dictado por el reconocido profesional internacional Richard Miskat,
PhD del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts y decano en emérito de la Universidad de Virginia de los Estados Unidos de América. Impactar en la parte inferior. Roughly in the middle. Aproximadamente en la mitad. For two reasons. Por dos razones. One, because it's very pleasing. Una, porque es muy agradable. De ver, es muy agradable de ver. Dos. You have room to fill a water bucket. Tiene espacio para llenar una, un recipiente de agua. So, function and beauty. Función y belleza. And I'll go back. And you can calculate by using Bernoulli's equation or this one called Woodward's equation. Y pueden usarla utilizando la fórmula de Bernoulli o la forma de Woodward. Exactly what the flow rate has to be. Exactamente cuál tiene que ser el caudal para ese chorro venga y caiga exactamente en ese lugar. And you also fill this basin with water, y luego llenar este recipiente de agua de la parte baja with a small port, exit port, y con un agujero en la parte inferior, so that the fountain hits water, not hard stone. De modo que el agua caiga sobre un colchón de agua, que el agua impacte en agua, no sobre roca viva. When water hits stone, it's a harsh sound, huh? Cuando el agua impacta la roca, hay un sonido rudo, desagradable. When water hits water, cuando el agua impacta agua, it's pleasing. It's not as hard. Es agradable, no es tan duro. Next one. So, here's what the Incas did. Aquí está lo que hicieron los Incas. Every one of these shapes indicates a fountain. Cada una de estas formas indica una fuente. Yeah. And every one of these fountains are interconnected by underground channels. Y todas esas fuentes están conectadas por canales subterráneos. Which come together into Ys. Que vienen juntos entre tenedores, digo, y eso es. And they talk to one another. Y se hablan unas a otras. And they have to have things in balance. Y tienen las cosas en balance. Because. ¿Por qué? Each fountain is shaped differently. Cada fuente está formada de modo diferente. Different height. De diferente altura. Okay. And different canals feeding each one. Y diferentes canales con diferentes velocidades cada uno. And a different slope. Por diferentes logradas con diferente pendiente. So that means that the water flow for each fountain is different. De modo que el flujo de agua para cada fuente es diferente. That's a problem. Pero eso crea un problema. Why is it a problem? ¿Por qué hay un problema allí? Want to tell me? ¿Alguien me puede decir? Why is it a problem that the flow rate to each fountain can be different? ¿Cuál sería el problema de que cada caudal sea diferente? Because it means that you want the fountain to always come and land right there in the middle of whatever basin is beneath it. Porque se tiene que lograr que cada flujo caiga en el lugar exacto en la parte central de del recipiente inferior. ¿Sí? El Colegio de Ingenieros desarrolla constantemente eventos de capacitación de calidad dirigidos a los profesionales y estudiantes de ingeniería, así como al público en general, por lo que sugerimos a nuestros colegiados tener sus datos actualizados en nuestra orden profesional y seguir también nuestras actividades a través de las redes sociales y su programa La Hora del Ingeniero. Thank you.
Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo. Los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Ingenieros, somos desafío, somos compromiso, lo posible de lo imposible, porque el futuro nace de la mezcla de la ciencia y nuestros sueños, nuestro instinto de superación al servicio de todos. 54 años, Colegio de Ingenieros del Perú, ingenieros desafiando el mañana. Paz Decano, del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, el año de 1976. Él es ingeniero químico de profesión y es también nuestro ingeniero de la semana. Nos referimos al ingeniero Orestes Villafuerte Romero. A continuación, el siguiente homenaje. Villafuerte Romero, soy natural de Quillabamba y mi profesión es ingeniero químico, y sobre todo porque nosotros somos muchos hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos? 10. Y yo soy el mayor. Bueno, ha influido, creo, provechosamente para mí, porque como yo soy mayor casi 5 años de mi siguiente hermano, y después es seguidito, ¿no? Se me ha asignado pues responsabilidades, y bueno, que parece que las asumí, y la familia tenía muchas esperanzas en mí. Bueno, de mi padre, para mí no solo ha sido padre, sino él ha sido un gran educador para mí, un gran conductor, por una razón no muy común, porque le recuerdo que tengo de mi niñez, la primera niñez, mi padre, como yo lo esperaba cuando llegaba a la casa. Él trabajaba en la municipalidad y simultáneamente en una entidad que se llamaba Caja de Depósitos y Consignaciones, o sea, institución que dio origen pues al Banco de la Nación. Pero desde mediados del año 1935 y por muchos años, casi yo era el único miembro de la familia que tenía contacto con mi padre, porque él vivió oculto, perseguido, porque era líder aprista, y bueno, sufrió persecución tremenda desde el 33, 34 hasta el 45, sin contar la persecución de la época de Odría, que también sobrevino, ¿no? Entonces, con ese motivo, yo era el contacto con mi padre y la familia, y de esa manera él me educó muchísimo. Yo me he dado cuenta ya de viejo de muchas cosas que aprendí con él. Por ejemplo, no me preguntaba qué cosas los le llevaba, ¿no? Cuando, para encontrarme con él. Y lo primero que me preguntaba era, ¿has traído el comercio y la prensa? O sea que él leía mucho y cumplió también cierta labor social él, porque como lo cobijaban en el campo, los arrendires que llevábamos, él se preocupaba mucho de enseñarles algo, porque la mayor parte también analfabetos, quechua hablantes, pero gente muy trabajadora, que actualmente no es así el campesino convencional. Como ha tenido la tierra gratis y todo el caso de ventajas,
se han vuelto muy ociosos. Casi nadie trabaja el campo. Son propietarios para revender, para gente que tiene plata y se compra para tener un sitio en campo, ¿no? Esa es mi impresión. Bueno, una cosa que yo recuerdo es de que seguramente era muy cuidado y no me dejaban ir al río, el río Chillapiedra, del paraíso de todos los chicos. A mediodía todo el mundo se arriba al río a bañarse y para el turno de la tarde, ¿no? Yo pocas veces iba y de esa manera yo andaba, ¿cómo podría decirte? Un poco disminuido respecto de mis amiguitos, porque ellos ya eran unos grandes nadadores y yo no. Entonces una vez me dijeron, tírate de acá. Me tiré y me fui contra una piedra y hasta ahora hay una cierta seña, ¿no? Y con ese motivo peor fue la prohibición. Como mi padre ya no estábamos en contacto directo, eso recuerdo. Bueno, de mi tierra natal, Quillabamba, te estoy hablando pues de años de niño del 35, 36, ¿no? Para mí era el paraíso, sigo creyendo que era el paraíso, porque era un pequeño poblado de unos 700 habitantes y todos absolutamente conocidos. No sé si ustedes conocen Quillabamba, es una ciudad y la parte central es la única ciudad en el departamento con plano hecho por ingenieros, todo eso, porque fue una donación de un mecenas, ¿no? Entonces tenía parques brutales y toda clase de arboleda que gran parte ha desaparecido, salvo en el parque han guardado algunos. A mí me gustaban siempre las matemáticas, las ciencias, y me aficioné un tiempo mucho por la biología, porque tuve excelentes profesores de botánica, zoología, geología, el doctor Juvenal Pesno, ¿no? Que fue rector de la universidad, ¿no? Pero después, ¿qué ocurrió? El año 47 se abren dos ingenierías en Cusco, ingeniería civil e ingeniería química. Y yo dudaba, no me fui porque el ingreso valía para cualquiera, así era. El ingreso por ingeniería era uno solo. Pero uno puede matricularse en civil o en ingeniería química. Bueno, pero decidí por la ingeniería química porque también me gustaba. Pero tenía más afición por la ingeniería civil, ¿no? Pero ¿qué eso significaba? Hacer dos o tres años en Cusco e ir a Lima. Yo no tenía recursos para ir a Lima, a terminar en la escuela de ingenieros, ¿no? Que no había la UNI, sino la escuela de ingenieros. Pero no me arrepiento, me gustó. Me fue bien en los estudios porque yo trabajaba y estudiaba. Porque hice una carrera relativamente pronta. El año 60 ya era profesor principal a tiempo completo. De la UNSA. Sí. Y en la ceremonia de entrega de los diplomas y las medallas, esa con la del colegio, para mí son las dos medallas. Porque después hay un montón de medallas, ¿no? Que no tienen el mismo valor para mí. Pues yo no creía, porque en la ceremonia un médico que era vicerrector, que entregaba, en la ceremonia me dijo, oiga, lo felicito, Villafuerte. Usted es el profesor principal a tiempo completo más joven. Yo no creía. Los que eran mis profesores, con quienes yo he trabajado como ayudante, recién estaban en esa ceremonia también como profesores principales a tiempo completo. Y eso me abrió el campo rápido, porque el año 62, cuando se da la ley de la Fundación del Colegio de Ingenieros, yo me fui a hacer posgrado en Estados Unidos. Entonces no me podía colegiar, pero hice intensa vida como ingeniero porque existía la Asociación de Ingenieros del Cusco. Prácticamente no tenía un local propio, funcionaba en el club Cusco, y las fiestas que organizaba el Colegio de Ingenieros. Bueno, Cusco también era chiquito todavía, pues, ¿no? Eran notabilísimas, ¿no? Además, los primeros ingenieros, sobre todo los que ya habían antes de que nosotros saliéramos acá, eran pues con una trayectoria enorme. Ingenieros de la talla del ingeniero Omar Manillo, Leonidas Aguilar, el mismo Abelardo Ugarte, el ingeniero Antonio Oliar. Ingenieros que han hecho todas las obras grandes que tú ves. Lo que me gustó es de que el primer decano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Vicente González,
ya mayorcito, y estuvo creo 2 o 3 años, y después el ingeniero Lucho Yepes La Rosa, que eran motores de la Asociación de Ingenieros. Entonces ellos jalaron pues a los pocos ingenieros que había. Entonces, cuando se creó el colegio en Cusco, para que exista Consejo Regional, bueno, se llamaba Filial Cusco, ¿no? Así se llamaba antes. Consejos regionales de ahora unos 15 años, así nomás. Y no podía crearse en un comienzo la filial del Cusco, porque debían tener mínimo 4 capítulos para que haya una sede. Y habían civiles ya, habían agrónomos, no, 3 nomás era. Y para que exista un capítulo debían tener mínimo 10 miembros. Entonces, agrónomos civiles sobrepasaban los 10. Ingenieros químicos en ese momento éramos 8, creo. Pero se completaron con 2 electricistas. Entonces, ingeniero Sergio Abarca, me acuerdo, pues, son amigos de aquellos tiempos, han pasado 50, 60 años, ¿no? Era el jefe de los servicios eléctricos. Y el ingeniero Luis Ponce. Entonces, 10. Así asociando, dio lugar a que se funde también un capítulo y recién se reconoció como filial. No, primero que sean pues buenos estudiantes, que respeten a sus maestros y que el título lo obtengan pues con toda legalidad, ¿no? Sin argullo, sin nada, porque esas cosas existen también, pero no en el colegio, sino en la universidad, ¿no es cierto? Pero en el ejercicio profesional, tener pues... No, mucha consecuencia con los colegas, porque también entre los colegas hay mucha pugna, hay pues que le ponen la zancadilla a otro para tal vez colocarse en su puesto, cosas por el estilo, que desgraciadamente existen y nunca van a desaparecer. Claro, principalmente eso ocurre en los organismos estatales, ¿no? En el ejercicio privado, de empresas y no, pues, la empresa privada sabe a quién contratar, inclusive la empresa privada puede contratar a técnicos especializados que no son ingenieros. Y eso a menudo es común con los extranjeros. Mucho extranjero que viene y que se hacen llamar ingenieros no lo son, pues, pero son técnicos calificados, ¿no? Agradecemos a todos nuestros televidentes que domingo a domingo nos acompañan en este subprograma La Hora del Ingeniero, espacio que les ofrece el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Y atención, ingenieros, no se olviden que el Colegio de Ingenieros les ofrece asesoría legal gratuita gracias a la Comisión de Defensa Profesional. Todos los sábados, en el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estamos atendiendo nuestra oficina de asesoría legal para todos los casos competentes a defensa profesional de todos nuestros colegiados. De igual manera, comunicar a todos nuestros ingenieros que nuestro vicedecano y director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, el ingeniero Carlos Baca García, estuvo en la ciudad de Arequipa en la primera reunión descentralizada de los YEPIS del Sur. Los YEPIS son los Institutos de Estudios Profesionales de Ingeniería de todos los consejos departamentales del Sur. En esta oportunidad se reunieron en la ciudad de Arequipa con el objetivo de promover capacitaciones de calidad para todos nuestros ingenieros colegiados en el Colegio de Ingenieros del Perú. Y no olviden sintonizarnos domingo a domingo en RTV, el diario, canal 45, señal abierta, canal 91, señal Movistar.